cardíaco. No sé, más o menos el que agarre y todos los parto. Agarro el fuego porque siempre lo saco. Me dicen que soy Aries porque el líder lo opaco. ¿O sea que no eres cáncer? No puede decir que este solo corto alcance. Tiene seguramente porque la perra pase. Me vuelvo Walter White, no dejo ni una chance. Yeah. ¿Viste la serie completa? Sí, y piden que al final el pelón te lo metan. ¿Crees que eres bueno, perro? Tú ni eres reta. Por eso siempre sé de llegar hacia mis metas. Dale. ¿Prefieres las metas o los sueños? No sé, a los dos le he puesto empeño. Unos me dicen refiere a los defeños. Otros me dicen a los veracruzanos rinde el ceño. ¿Se te olvida que tú eres chiapaneco? A veces, pero hermano, tengo también un eco. Hay varios pinches morros que recuerdan que son mecos del pasado sin saber que mi futuro es esto. ¿Te das cuenta que no contestas nada de lo que pregunto? No sé, güey, pero al menos con tu cara no me emputo. ¿Quieres que responda todo lo que dice este ruco? Pinche Ari, si la respuesta ni supo. Ok, ok, le vamos a dar el cambio. La mano arriba. ¡Vamos en 3, 2, 1, tiempo! Porque el Ari se enfocó en hacerlo aburrido. Porque competir con vos no es divertido. No entras dentro del panorama competitivo. Solamente si pones a juecear a tus tres amigos. ¿Y tú crees que este juez sí ha sido bienvenido? Sí, la neta se la ha pasado chido. Ha comido tacos, lugares muy divertidos. Y no ha estado con el Rojo grabando 5 discos. ¿Y por qué no aguanta el picante? Sí lo aguanté bastante. 5 tacos con un comediante enfrente, lo mojé y dije, qué interesante. Entonces, ¿por qué conoce el Riopam? Tú el clonazepam. Y todo te sale mal, pero si lo conociste, se lo inhala el carnal. ¿Sí sabías que aquí el de atrás paga? Se va a pagar tu hermana. ¡No! Son todas contestadas. ¿Sí sabías que el Ariel es lo más cercano a ella? ¿Qué nalgas tan bellas? Con las que sueñas. Que tú quieres, pero no te empeñes. ¿Eso fue homosexual? Entre ustedes dos no está mal. Si se quieren besar, se pueden ir a la esquina y hacen un tipo de amor legal. ¡Yeah! Clásico. Comienza 4x4 libre. Comienza quien terminó. Cierran acá, padre. Eso es a sangre. Arriba. Arriba. Como dice. No tiene nada de él, ni me quito toda mi timidez. De una vez parece que regresa el puto Red Bull que siempre vieron Bergis Express. ¿Crees que eres bueno? Pero no, mi hermano, esto es tu primera vez. La primera vez que llega un argentino, me baja mi rookie y grita beso de tres. ¿Qué te crees? No eres tan diferente, ve. No, no tienes nivel y tampoco es referente. Pero la batalla con Elemento fue algo diferente. El problema con el Red One es que no es gracioso ni contundente. Ni contundente, lo siento, no vengo a darte ninguno de esos argumentos. Sí, yeah. Ya saben que perdieron la pasada que era contra The Elementor. Yo no perdí, yo le gané al rápido fluyendo contra del viento. Y resulta que de experto a experto no eras el perro momento, ¿eh? A ver, yo vine a Mex y nada me salió bien. Vine a la Nacional, se apagó el micrófono, inclusive mostré nivel. En la plaza gritaban a él. Yo ya no sabía qué hacer. Yo nací rápido bien. En mi situación, vos harías la de Sweet Pain. La de Sweet Pain, no mames, hermano. Que no me diga que no va a hablar. Y ya no quería rapear. Luego le apagaron el micro y repitió su round como un profesional. Pendejo, ¿sabes mi vida? ¿Sabes mi historia? No estarías parado en este lugar. Yeah. En este lugar yo la conozco y no es de a huevo. Dale. Yo te conozco muy bien y tú no eres de los nuevos. Tu historia en otro país estuvo culera a huevo. La del Rojo también llegó a los cielos de España, llegó a la plaza y lo bajan al suelo. Y a Larry no lo llevaron, entonces le bajo de huevos. No quieras hablarte, que claro, te metes claro cuando hay alguien nuevo. Dale. También tu puta historia, Ariel, te la conocemos. Siempre andas mamando verga de otro extranjero. Para
la clava, no tenés chance ni oportunidad. De su vida sabrás, tanto que sabes, abrile un club de fans. Al río Balo y ponele Ari, yo te quiero amar. Ponele la foto en el Instagram, etiquétalo y seguilo genial. Seguilo genial, ya ves que te apaga, no puedes rapear, lo haces por foto. Claro que sí, pero ni Instagram puede hacer una historia de entre nosotros. Te falta más para hablarme, mi hermano, eso estaba demasiado poco. ZZ, si el pinche MKS estaba más loco. ¡Tiempo! Dale un fuerte aplauso, hermano, se lo merecen. Segunda semifinal. ZZ, Ari Carrillo y Redwan. Veredicto de los jueces, Cuser. En 3, 2, 1. Se la lleva Ari Carrillo y ZZ.